Continuamos en Díganlo Aquí. Estamos en los estudios con Manuel Aguilera. Él es vicepresidente de Canela News, periodista y también investigador, analista político. Desde Venezuela surgen algunos titulares. Delsa Solórzano, dirigente política de la oposición venezolana, dice que si María Corina Machado decide ir o no ir al TSJ, la vamos a respaldar. Esto lo menciono porque creo que es aquí donde debe estar la sensatez de la narrativa en nuestro país, en Venezuela. Y es que el 22 de octubre fue tajante la decisión de una oposición que votó a favor de la representación de María Corina en unas eventuales elecciones previstas para el próximo año. Con la introducción de esta narrativa por la recuperación del Esequibo, algo que estaba engavetado en lo más profundo del sótano, esto sin duda representa para mí una herramienta para tapar lo que fue el triunfo contundente de María Corina Machado. Y hemos visto cómo ha habido una persecución, un esquema contra los que están rodeando a María Corina en su equipo de trabajo. Esto aquí sigue entonces, esto pique y se extiende. Bueno, esto es muy preocupante porque también desde el punto de vista de la limpieza electoral hemos visto que el referéndum ha despertado muchas dudas porque nadie ha visto esos colegios electorales llenos y de repente han salido 10 millones de votos. Y luego esa reacción virulenta contra el equipo de María Corina, pues que hace pensar que, pues que no hay ninguna voluntad de realmente de celebrar unas elecciones limpias en las que la oposición tenga alguna posibilidad de competir con Nicolás Maduro, ¿no? Va a un callejón sin salida la oposición en caso de irse a elecciones, pero es la única vía que hay, Maduro. Sí, yo creo que es un callejón sin salida, pero hay que seguir insistiendo. Yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que la comunidad internacional tiene que ponerse muy en serio y seguir presionando para que esas elecciones tengan un poco de credibilidad. Si no hay credibilidad, si no hay garantías, yo creo que no debería ir María Corina a la elección, ¿no? En Estados Unidos hay suficientes problemas, creo, para atender en estos momentos en materia, no solamente doméstica, sino en materia geopolítica. Tenemos lo que está ocurriendo en Ucrania, la invasión de Rusia. Tenemos el conflicto por la irrupción de Hamas dentro de Israel. Esto también puede extenderse por mucho tiempo. El problema migratorio no se va a resolver de aquí al próximo año. Y el próximo año tenemos elecciones en Estados Unidos. Estados Unidos es el país, es el sheriff del mundo y es el faro de la democracia y de la lucha por la libertad. Todos estos epítetos que identifican a esta gran nación, pero creo que va a ser muy difícil llevar a cabo una cruzada a favor de la recuperación de la democracia en Venezuela, con tantos problemas internos y más tomando en cuenta que hay elecciones el próximo año acá en Estados Unidos. Además, parece que hay muchas críticas en contra de la administración de la Casa Blanca porque no mira hacia Latinoamérica, Manuel. Bueno, hoy hablábamos de esa encuesta que hablaba de lo que opinan los latinoamericanos del tema de las sanciones y de otra serie de historias. Yo creo que va a ser importante los programas hacia Latinoamérica, tanto de republicanos como demócratas, a la hora de captar el voto hispano, ¿no? Pero bueno, creo que de la posición de Biden y de posiblemente Trump sobre Venezuela, pues podría haber, por ejemplo, un movimiento en el voto venezolano. Yo creo que sí va a ser importante en algún aspecto, ¿no? Hay sin duda mucha expectativa precisamente por ello, fíjate. Si empezamos a hacer registro de los logros que ha obtenido la comunidad venezolana, tenemos el TPS, tenemos la redesignación de este instrumento migratorio, tenemos el parol humanitario y además de ello tenemos las sanciones. Pero las sanciones han sido muy cuestionadas porque se han aliviado durante los últimos meses. Desde el 30 de noviembre hubo un anuncio que se iba a revisar lo que era el cumplimiento de los acuerdos de Barbados. Pero no hemos visto más que un pronunciamiento de que seguimos atentos. Hoy es 13 de diciembre, han pasado ya 13 días. Parece que hay una deuda de la Casa Blanca para revisar los acuerdos de Barbados. Es que realmente el comportamiento del gobierno de Maduro no ha sido el esperado, ¿no? Porque ese ataque a la oposición ha sido brutal, ¿no? Yo creo que se le pedía, oye, te levanto las sanciones, pero tú a cambio da algunos pasos en los derechos humanos, respeta a la oposición, crea las bases para que haya una elección limpia. Entonces, no estamos viendo ningún paso del gobierno venezolano en ese sentido. Entonces, yo creo que se la está jugando, Maduro y el régimen se la están jugando a que al final
Biden no tenga más remedio que volver a imponer las sanciones, porque volviendo al año electoral y volviendo al voto hispano, yo creo que no se va a entender muy bien que Biden no actúe con firmeza y al final no acabe penalizando esta falta de respeto y de seriedad con la que está actuando Maduro, ¿no? Pero entonces iríamos hacia, de acuerdo a lo que me estás planteando, uh-huh, iríamos hacia la aplicación de sanciones. Uh-huh. Si vamos a hacer esa aplicación de sanciones de todas, ¿de dónde se va a agarrar Nicolás Maduro para celebrar elecciones? Porque dinero no tiene, está buscando dinero donde sea. Bueno, pues ahí si ya, pues ya se quita, digamos, la presión. O sea, al final, él le puede apetecer convocar unas elecciones limpias o no, pero yo creo que si se quita la presión, le vuelven a poner las sanciones, pues bueno, ya pasa el periodo electoral, puede hacer una elección de estas bufa que suele hacer con algún opositor domesticado en el que no esté la verdadera oposición, volver a ganar y volverse, incluso están hablando de aumentar el periodo presidencial a 8 años, con lo cual yo creo que lo que busca es desviar la atención, pero en un momento dado puede calcular, bueno, me vuelven a poner las sanciones, paso como sea el periodo electoral, me vuelvo a implantar en el poder y vuelvo a otra vez a negociar y vuelvo a, no sé, es un poco... Esto va a ser un ciclo, una bola de nieve que sigue marear la perdiz, pero vamos, no es creíble que nadie convoque unas elecciones desde esa óptica dictatorial, autoritaria, nadie convoca unas elecciones para perderlas, ¿no? O sea, es muy, muy complicado, ¿no? Yo creo que hasta cuando Pinochet convocó aquel referéndum, él pensaba que iba a ganarlo, ¿no? O sea, es muy complicado pensar que alguien vaya a convocar, porque realmente hay una posibilidad muy grande, y lo sabe, que realmente María Corina le gane las urnas. Entonces, yo creo que es muy difícil que Maduro conscientemente sea capaz de convocar unas elecciones que probablemente perdería, ¿no? Y tiene que permitirle a María Corina participar, si no, sí, entonces va a quedar... Bueno, yo creo que eso también está, aunque no se ha hecho tan explícitamente, Estados Unidos lo ha dicho, o sea, yo creo que le tiene que permitir, eso es uno de los avances que tiene que hacer el gobierno venezolano, permitir a la candidata que la oposición ha elegido, porque la oposición tiene que elegir a su candidato, no el gobierno eligiera a su opositor amaestrado, tiene que ser la oposición quien elija a su candidato, y el candidato que ha elegido es María Corina Machado, le guste a Maduro y a Jorge Rodríguez y a Diosdado Cabello, no, o sea, es la candidata de la oposición mayoritaria que arrasó en un referéndum, fue María Corina Machado. Venezuela sigue estando, ya para culminar, sigue estando bajo la lupa de los internautas, al menos allí en Canela News. ¿Qué observa en la audiencia, Manuel? Bueno, yo creo que Venezuela sigue siendo un tema muy importante, por supuesto, para los venezolanos, ya hablando un poco de la población hispana de Estados Unidos, para la comunidad venezolana, pero yo creo que muchos latinoamericanos se sienten reflejados en el espejo de Venezuela. Entonces yo creo que es importante, ¿no? O sea, yo creo que para la comunidad cubana, la colombiana, pues es importante lo que haga y cómo se desenvuelva el gobierno Biden en este asunto. E insisto, si al final es Trump va a utilizar la baza venezolana, seguro. Si al final es proclamado candidato, él va a tocar estos temas cuando se junte con la comunidad hispana. La comunidad hispana, si fue importante, si siempre ha sido importante, en 2024 va a ser más importante todavía, porque vamos creciendo en porcentaje y porque cada vez esos votos pueden ser en los estados cambiantes, que según el New York Times le daban una ligera ventaja a Trump sobre Biden, el voto hispano va a ser muy importante, porque estamos hablando de muy poquitos votos y digamos que esas bolsas de minorías pueden ser importantes a la hora de hacerse con un voto electoral, ¿no? Y esperemos que el hispano facultado para votar ejerza su derecho, porque esa es la otra. Sí, sí, no. Evidentemente, todavía hay incluso tiempo de los que no son ciudadanos, de aquí a junio, puedan ser ciudadanos, tener su pasaporte y registrarse para votar. O sea que todavía queda mucho. Que el que ya tenga la ciudadanía se registre y el que no la tenga todavía tiene tiempo de hacerse ciudadano. O sea que ojalá podamos votar el mayor número de hispanos que se pueda, ¿no? Que así sea. Manuel Aguilera, vicepresidente de Canela News, estaba con nosotros acá en Dígalo aquí. Muchísimas gracias por la visita a los estudios, Manuel. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ya venimos con más de nuestro programa el día de hoy.